lo tiene al jugador Minino. Sin embargo, tocó por el medio. Balón para López. Cambio de izquierda para Marrufo. Marrufo, lo que la quiere levantar. Está metiendo larga la pelota. Llegó el jugador, el sudamericano Adrián Zambrano. Debuta como lateral izquierdo en el cuadro zuliano. Talle, Bernardo Manzano, ahora que cambia la pelota de costado, buscando por ahí la incorporación de Darwin Gómez, el jugador de Upata. Primero estuvo el corte por parte José Luis Marrufo. Mira con Marrufo, avanzó Marrufo. Aquí está Alex Táchira. Y Gómez saca la pelota. Gómez la va recuperando Luis Carlos Melo, metió por el centro. Sin embargo, la pelota la recupera Javi López. Entregando por el sector izquierdo, levanta la pelota Marrufo. Balón largo a la... Por la banda con José Marrufo de primera para el jugador Brian Hurtado. La toca para... Aquí está Canelón, arriba para el morocho Rojas. Metía el centro Rojas hacia atrás. Controla sin problema Francisco Flores. Este es Marrufo. Venga de zurdo Marrufo. Pelota por la izquierda, va levantando el balón Marrufo. Pone a correr por la izquierda. De Daniel Farías es claro, es clarita. Y mira dónde salió Reggie. El ataque de Negazul en saque de banda. El saque largo, rápidamente buscando al avioncito. Richard Blanco controla el avión. Sin... Táchira en cancha, por lo que venía sufriendo ante un gran rival que se está jugando la vida para estar en la liguilla. Aquí se arma la contra del Minero. Muy bien, viene el avioncito. Tuvo el doctor. Y ya va a impulsar. Impulsa balón al área, nadie que llega, sin embargo quedó a la izquierda para Marrufo. Centro al área, sac. En ese primer lugar. Lápiz goteaba Argenis Gómez y por la izquierda se viene incorporando José Marrufo. La vuelve a tocar con el Magia, el dorsal 7 negro azul Argenis Gómez, que pone la pelota filtrada para José Marrufo. Voy a venir el centro de pierna izquierda, no llegó el avioncito blanco. Perdiendo equipo deportivo La Guaira en el fútbol venezolano. Impulsa la pelota, pierna derecha de Salazar. Balón que viene largo arriba, Marrufo, golpe de cabeza. El fondo, Luis Curiel, de la 5.50, mete el trazo de pierna izquierda, buscando a Darwin Gómez. Primero estuvo el rechazo de Marrufo. Será una opción. El mago, ahí se viene César Martínez, metió buena pelota, llegó en el área. Muy bien para marcar Marrufo, al tiro de esquina. Melón. Para meter el centro, la largó Canelón, se metió Canelón al suelo, perfecto para despejar. Y este toca nuevamente para el juvenil Anzola. La pelota que filtran hacia sector ofensivo. Primero estuvo el corte atento por parte de José Marrufo. Va a salir de... Abrió por la banda derecha Angelo Peña, va recibiendo Angelo Peña, hace la diagonal, trata de pasar, no puede, sacó Marrufo limpiamente la pelota. La falta, el tiro de esquina, quiero decir, Vargas. Balón que viene abierto, golpe de cabeza, sacó Marrufo.